así es, en efecto, quien estuvo siguiendo muy de cerca el problema, el conflicto entre los desarrolladores Vicasa y el Ayuntamiento de Mazatlán, la lona que estaba ahí colgando de este complejo arquitectónico en plena construcción, obvio ya no está, donde se señalaba al alcalde Luis Guillermo Benítez que por capricho personal había suspendido esta obra. Finalmente, después de 3 semanas, Eric, te saludo con respeto, mi compañero en la cámara, después de 3 semanas, Eric, ya se arreglaron los problemas, el ayuntamiento para suspender esta obra por 3 semanas, pues dijo que había inseguridad en la construcción, tanto para la obra como para los trabajadores en sus funciones, porque bueno, también hay que decir, este conflicto de suspender la obra se generó a raíz de la muerte de un trabajador que se cayó de las alturas, y se dijo pues porque no tuvo las medidas mínimas de seguridad industrial, técnico, y bueno, ese trabajador perdió la vida. A raíz de eso pues el ayuntamiento decidió suspender a través de Protección Civil, a través de Planeación y a través pues de otras instancias de autoridad municipal, suspender esta obra que duró 3 semanas y con lo que se afectó, Eric, a poco más de 650 trabajadores, amén de muchos proveedores, porque bueno, aquí hay grupos, equipos que están trabajando con aires acondicionados, bueno, ahorita en la instalación de todo lo necesario, pero también se afectó a muchos grupos, proveedores que tenían que ver, que están trabajando también, no solamente los constructores, los arquitectos, los ingenieros, que son varios las oficinas, los bufetes, por lo que estamos viendo, o por lo que vimos más bien en este conflicto que duró 3 semanas y que bueno, pareció pues que la autoridad tuvo la razón al suspender esta obra después de que se cayó y se mató un trabajador. Pero ya hoy sábado, ayer por la tarde, Eric, ya el secretario del ayuntamiento vino personalmente, el abogado José de Jesús Flores Segura, también vino el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, David González Torrentera, y apoyado por gente de Protección Civil, por Oficialía Mayor, retiraron ya los sellos, de tal manera que pues ya estamos viendo incluso, Eric, mira, que ya hay trabajadores aquí ya, pues seguramente llamando para que el lunes, porque bueno, hoy es sábado, hoy hubiera sido día de raya si hubieran trabajado toda la semana, pero ya el lunes seguramente reanudarán los trabajos ya de construcción de este complejo arquitectónico. Mira, Eric, son 2 torres gigantescas, como de 25, 26 pisos probablemente, no sé, se te antoja que para cuántos departamentos, ¿son 100 departamentos? No, muchísimo más. Muchísimo más, bueno, son condominios y también acá habrá un área comercial, y abajo pues se ve que también se trabajó para que seguramente ahí sea el área de estacionamiento, no sé, me imagino que por unos 100 vehículos por lo menos, Eric. Vamos a acercarnos allá, Eric, a ver qué nos dicen los que están ahí en la puerta, los vigilantes, porque bueno, la vez pasada que venimos estaba esto solamente con los vigilantes y había un candado aquí. Vamos a ver qué nos dicen, qué nos comentan. Finalmente ya el lunes empezarán a trabajar. Bueno, ahí vemos a una, probablemente una arquitecta ingeniera, con la buena noticia, ¿verdad?, de que ya el lunes reanudan los trabajos. Ya hoy. ¿Hoy? ¿En serio? ¿Qué les van a pagar? ¿Medio día o qué? Ah, muy bien. ¿Podemos pasar a platicar con ustedes de esta buena noticia? A ver, muchachones, pásale. ¿Qué se siente volver a trabajar o ya con vacaciones obligadas, verdad? En este caso, ¿usted qué se dedica a seguridad aquí en la puerta, allá adentro? Bueno, porque ya ve que el problema fue, dijo el alcalde, dijo el ayuntamiento que por problemas de seguridad, mínima de seguridad. Para nada, bueno, ya vamos a dejar ese tema en la polémica, porque si no, vamos, no vayan a ir otra vez los del ayuntamiento. Ah, sí, dijeron puras mentiras. Ah, bueno, ok. Ya reanudan trabajos hoy. En estos momentos, ¿tú estás aquí de seguridad o...? Acá en un almacén yo. Ah, tú eres almacenista. Sí. ¿Y usted, amigo, qué es?
Carpintero. Carpintero. Hoy va a trabajar. ¿Perdón? Hoy va a trabajar, está trabajando. Ya te terminamos el día. ¿Sábado fue mediodía? ¿Cuál mediodía? Pues son las 10 de la mañana apenas, las 11. Caray, las 11. Ya, mira qué fácil. ¿Y cuánto se llevó hoy? No, pues ahí no nos pagan, estamos esperando el pago. Oiga, y ahora que estuvieron sin trabajar, ¿les dieron algo, alguna compensación, algo? ¿Alguien tengan para que les lleve tortillas, frijolitos a la familia? Así es. ¿Sí? Mínimo, pero sí. A ver, ¿qué les dieron? Dígame la verdad. ¿Sí? ¿Usted, amigo, de qué trabaja acá? Soy oficial herrero. Oficial herrero. Fierrero. Ah, fierrero. ¿Es el que hace todo esto de las estructuras metálicas? Sí. Lo de varilla. Lo de varilla. Sí. ¿Cuántos condominios van a ser aquí, arquitecta e ingeniera? 306 condominios. Nos quedamos cortos, habíamos pensado que serían alrededor de 100. 306 condominios. Y a 5 millones de pesos, échele. Con razón los desarrolladores Vicasa andaban tan acelerados. 306 condominios. Póngale usted a 5 millones cada uno. Híjole, es un billetote. Mil millones. Arquitecta, ¿cuánto es la hora? Muchos millones, muy bien. Perfecto, buenas noticias, pues, para los trabajadores, todos, también todo proveedores, bien, ¿verdad? Todo, hermano. 650 trabajadores. Que van a tener aguinaldo. ¿Había parado nada? No había parado nada, ok. Muy bien. Eso habla bien de la seguridad. En 2 años, 6 meses. ¿Mató el amigo? Entonces sí, no hubo tanta seguridad, ¿eh? No hubo tanta seguridad. Pues que él se lo buscó, ¿eh? Ah, se lo buscó. Imagínese, búsquelo usted y ahora que lo haga. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir. Encuentra rápido. Muy bien. Eso no lo escuchamos. Muy bien. Ya buenas noticias para los trabajadores de este complejo en construcción. Camino al mar, ya hoy empezaron a trabajar algunos, aunque claro, ya tiene razón, ya es prácticamente mediodía y los sábados a las 12, una le paran los trabajadores de la construcción, la raya y a la cantina, muchos, ¿verdad? Muy bien, Eric, ¿qué tenemos en las redes sociales? Muy bien, pues nos dicen, nos reportan que harán aquí en estas dos torres 306 condominios, Eric. Sí, pues alrededor. De a 5 millones, échale. ¿Cuánta lana es? No, un dineral. 1.500 millones de pesos. Un dineral, pues un dineral. Con razón, los desarrolladores de Vicasa andaban, pero sí, bien acelerados para que se regresaran los trabajadores a trabajar. Muy bien. 2 años y medio nos dicen que está, ha estado esta construcción trabajando sin problemas hasta apenas hace tres semanas en que se mató un trabajador y a partir de ahí, pues ya se vino este problema que por suerte ya se zanjó. Ya estamos aquí asistiendo, pues, que ya quitaron los sellos y que ya hay buenas noticias para todos esos trabajadores que van a tener aguinaldo, Eric. Así es, don Pepe. Van a tener una buena Navidad, por lo menos no quedarse sin trabajo. Muy bien. Pues gracias. Nos despedimos, Eric. ¿Dónde nos pueden ver? Así es, a través de Sinaloa en Línea, el portal ahí en YouTube, en Instagram, pueden seguirnos y pues quédense pendientes porque tienen más información que conocer. Sinaloa en Línea, noticias en tiempo real. Don Pepe, buenos días. Gracias, buen fin de semana, buen provecho.